Muy buenas tardes a la audiencia en esta hora. Muchas gracias por estar esperando esta transmisión donde hoy estaremos realizando una exposición sobre la verdadera iglesia. Tenemos dos representantes, uno del ala católica y el otro del área cristiana evangélica reformada, por lo cual el día de hoy estaremos presentando este tema, el debate de la verdadera iglesia. Esperamos que usted pueda ser edificado, más que aquí no venimos a contender, no venimos a pelearnos, aquí venimos a ser edificados y podamos así poder llegar a mejores conclusiones en nuestra vida. Así que en esta hora vamos a darle tiempo a nuestro invitado, Guillermo Estrada. Muy buenas tardes, Guillermo. Por favor, ¿podría usted presentarse? Claro que sí, buenas noches, Carlos, buenas noches, Hans, es la segunda vez que me moderas. Pues nada, yo pertenezco a la Santa Iglesia Católica. Saludos a todos los católicos que están siguiendo esta transmisión por el perfil de Facebook del hermano Giovanni y su perfil también y su canal de YouTube. Ya posteriormente, días después, yo lo descargo y lo subo a mi canal también. Así que bueno, yo voy a defender la postura de que la auténtica cristiandad fue, es y será y seguirá siendo siempre cristiana católica, no la protestante. Así que esto es un debate. Evidentemente, yo no voy contra la persona de Carlos en absoluto. No me interesa porque no lo odio, no lo conozco. Entonces, pero voy contra su doctrina con todo. Saludos y es todo. Saludos a todos los hermanos que ya están conectados en nuestros canales. También se va a compartir en los foros. Es todo. Adelante. Así es, está autorizado poder retransmitir estos canales, este debate en los canales ya mencionados. Así que, por favor, tomarlo en consideración. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Carlos en esta hora. Por favor, hermano Carlos, presentes en esta tarde. Muchas gracias, mi hermano Hans. Muchas gracias a Guillermo por tomarme en cuenta para compartir este debate. Primero, darle la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, pues, le damos las gracias por este día y por permitirnos compartir. Un saludo a todos los amigos católicos que van a estar compartiendo este debate. También a mis hermanos evangélicos. Yo voy a defender la postura de que la Iglesia de Jesucristo es la que se sustenta en la doctrina de Jesucristo, en el fundamento de apóstoles y profetas. La base de nuestro Señor y Salvador está en su palabra. Y la iglesia es la que se adjudica, la que está ligada a su palabra. Si no está ligada a su palabra, no existe iglesia. Esa es la posición que vamos a defender. Muy bien, ya lo han oído ustedes entonces en esta tarde. Se han presentado los dos exponentes en esta hora. El formato de este debate tendrá 10 minutos de exposición, 10 minutos de refutación, 5 minutos de contrarrefutación. Se realizará una pregunta de 1 minuto. Se tendrán 5 minutos para refutar la pregunta. Y tres, perdón, para presentar la pregunta y 3 minutos para refutarla. Por último, se tendrá 3 minutos para una conclusión sobre el debate. En este caso, se ha establecido que nuestro invitado, Guillermo Estrada, sea el que inicie este debate. Así que vamos a estar presentando entonces en este momento los 10 minutos para poder realizar este debate. Pregunto a los expositores, ¿están listos? ¿Sí, Guillermo? Sí, nada más una cuestión. Quiero repetirla. Van a ser tres preguntas para cada uno, a ver si estoy cierto, como yo recibí el formato, Hans, con 1 minuto para preguntar, tres para responder y tres de refutar del que preguntó. Así, tres preguntas intercaladas para cada uno. Nada más, Hans, por si estoy mal, para de una vez que me lo aclaren, y si no, entonces ese va a ser el para que quede claro de las preguntas. Es todo. Por lo demás, cuando tú me des tiempo. Sí, 3 preguntas cada uno. 3 preguntas con 1 minuto cada uno. La pregunta se realizará en 1 minuto máximo. ¿Estamos de acuerdo? Y 3 minutos para responder, 3 minutos para refutar la respuesta. ¿Estamos listos entonces? ¿Están listos los exponentes en esta hora? Guillermo Estrada, ¿está listo? Sí, señor. Ok, Guillermo Estrada, al iniciar, importante,
voy a mantener apagada mi cámara. Al momento de iniciar mi cámara nuevamente, ustedes sabrán que habrán 2 minutos para que termine su exposición y al terminar los 10 minutos diremos tiempo para que puedan terminar sus ideas prontamente. Así que vamos a iniciar entonces en esta hora con Guillermo Estrada. Guillermo Estrada, al momento de hablar, los 10 minutos empezarán a correr. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como es muy corto el tiempo, esta es mi exposición. Voy a demostrar que la Iglesia de Cristo es católica y no protestante. En este caso, la parte protestante la representa el señor Carlos Manuel. Así que la Iglesia de Jesucristo es una, no miles, como lo vemos en las denominaciones protestantes. Efesios 4, del 4 al 6, nos dice que debe de ser un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola es la esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. La doctrina protestante, la que representa el señor Carlos, no concuerda con la doctrina de Cristo, ya que sus dogmas, sus pilares, son antibíblicos. Ejemplo, la sola escritura y la sola fide. Voy aún más, son anatemas. Quiero dejar en claro que no voy contra la persona de Carlos Veloz, no me interesa en absoluto, de hecho no me cae mal, pero voy con todo contra su doctrina. Y en contrapunto, él hace lo mismo. Así que esto es un debate. Sigo. En el protestantismo existen miles de denominaciones diferentes que se unen para atacar a la Iglesia Católica, pero que ellas mismas tienen doctrinas diferentes. Ejemplo, los adventistas adoran el sábado, hay pentecostales unicitarios que guardan el domingo, hay pentecostales trinitarios que también guardan el domingo, pero no son unicitarios, es decir, no creen en la Trinidad. Igual hay calvinistas también son trinitarios, pero creen en la doble predestinación, y muchas denominaciones pentecostales no. Los arminianos y calvinistas se aborrecen, pues los primeros rechazan la doble predestinación y acogen la salvación por la cooperación del hombre con la gracia, es decir, el libre albedrío. Solo estoy poniendo muy en claro que hay miles de denominaciones protestantes con diferentes doctrinas. Por ejemplo, los luteranos actualmente tienen parte de la liturgia católica, a diferencia de su padre Lutero, que echó por tierra prácticamente toda la escolástica. Lo cual todo es ambiguo, pues de este, es decir, de Lutero, salieron los dos dogmas protestantes en los que se rigen todas las denominaciones protestantes que dicen afiliarse a la sola escritura, en este caso, pero vemos que tienen doctrinas diferentes. Y peor aún, los testigos de Jehová, que también dicen ser sola escritura, ni siquiera creen que Cristo sea Dios, aunque ahora muchas denominaciones evangélicas tampoco. Y así un sinnúmero de nuevas denominaciones como las judaizantes, que hacen una revoltura entre cristianismo y judaísmo. Evangélicos que se dicen adenominacionales, es decir, yo no tengo dominación, yo no creo en iglesia. Evidentemente eso lo dicen solamente porque no pueden comprobar la historicidad y continuidad de su iglesia. Por todas partes hay divisiones, se echa por tierra esos dogmas protestantes más grandes, la sola fide y sola escritura. Ambos son totalmente antibíblicos. Solo en una cosa se ponen de acuerdo estas miles de denominaciones. Y lo que provoca la sola escritura y la sola fide es un odio hacia la iglesia. Para eso sí que se unen. Sí que todas se unen, sobre todo las sectas de perfil más bajo, que no tienen ni 200 años de antigüedad, otras que tienen 20, 30 años, otras que van naciendo, fundándose apenas hoy en la mañana, y todas dicen ser iglesia de Cristo. Sin embargo, ninguna de estas es, ni siquiera los adventistas, testigos de Jehová, mormones, pentecostales, unicitarios, trinitarios, judaizantes, adenominacionales, sionistas, y un sinfín de etcéteras. Lo cierto es que todas estas congregaciones tienen su origen, al menos las que tienen menos de 200 años, todas las que tienen menos de 200 años, todas tienen su origen directo en la masonería. Sus creadores son directamente masones, y eso lo podemos ver incluso en las fuentes. Así que, ¿para qué nos vamos a andar con cosas?
Eso es irrefutable. Cristo vino al mundo en la plenitud de los tiempos, enviado por el Padre para la salvación del mundo. El mundo estaba bajo la esclavitud de la ley. Todo el que conoce las escrituras sabe eso. Gálatas 4, del 4 al 5 dice, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cristo, como ya sabemos, edificó, fundó, construyó su iglesia, una sola, no miles de iglesias. El gran diccionario enciclopédico de la Biblia editorial CLIE, página 686, el cual tengo en físico, en el término lingüístico edificar testifica que edificar es sinónimo de construir. Y el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el cual también tengo en físico, edición tricentenario, nos dice en la página 839 que también edificar, construir o fundar son sinónimos. Así que Cristo en Mateo 16, 18 fundó, edificó, construyó una iglesia. Una iglesia. Sabemos que Cristo dejó una iglesia visible, nada de que es invisible, ya que hay obispos, presbíteros y diáconos. En Juan 1:42 le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, desde hoy te llamarás Cefas. Esto para indicarle la misión a la cual iba a ser encomendado, es decir, la piedra visible de su iglesia. Y con esto no estoy diciendo que Cristo no sea roca. Mateo 16, 18 al 19 dice que Cristo funda, como decía yo, funda, edifica, construye su iglesia sobre el mismo Cefas. Así lo dice el texto en contexto. Lucas 22, 31 al 32 dice que el Señor ora por Cefas. Esto fue antes de la negación que el mismo Cefas dijera. Sin embargo, posterior a la negación, en Juan 21, del 15 al 17, mismo Cristo le reafirma su autoridad al ordenarle que apaciente sus corderos tres veces, por si acaso. Juan 21, 15 al 17. Entonces, este es el rebaño de Cristo. Es el mismo rebaño que se manifestó en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículos del 1 en adelante, donde se vino la manifestación del Espíritu Santo, las lenguas de fuego derramadas en todos los hombres que había de toda la tierra ahí, así nos dice la Escritura. ¿Y el cual es su iglesia? La Escritura nos da testimonio que esta iglesia es la columna y fundamento de la verdad. No lo dice primera de Timoteo 3:15, y que por medio de esa iglesia, congregación o asamblea, como le quieras llamar, se daría a conocer a los principados y a las potestades la multiforme sabiduría de Dios, Efesios 3:10. Por lo tanto, los que pertenecen a ese rebaño fiel, a esa iglesia única fundada por Cristo, ellos son los verdaderos cristianos y somos nosotros los católicos desde el siglo I. Y Cristo añade a esta comunidad, a esa iglesia universal, a esa iglesia católica que salva a los que se han de salvar. Hechos 2:47. Y nos dice Hechos 1:46 que esta misma iglesia partía el pan, es decir, hacía una eucarística. Entonces, este y solo este es el pueblo obediente que cumple toda su doctrina. De todo esto, deducimos que de acuerdo a las escrituras, Cristo dejó ciertos medios de salvación que en la iglesia se llaman sacramentos y son siete. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por nuestro Señor Jesucristo para santificar nuestras almas. O dicho de otro modo, un sacramento es un signo visible que hace presente una realidad invisible. Los sacramentos, los medios de santificación, de salvación, son siete. De iniciación cristiana es el bautismo, confirmación y la Eucaristía, sin ningún símbolo, totalmente real. La confesión y la unción de los enfermos se les llama sacramentos de sanación. El sacerdocio y el matrimonio son de orientación vocacional. Esta y solo esta es la verdadera doctrina cristiana, tal y como la envió Jesús. Así que al parecer me quedan 45 segundos. Entonces, bueno, con esto termino mi exposición. Es muy breve el tiempo que pusieron para
para exponerlo de la iglesia, pero a grandes rasgos y en síntesis es lo que es. Y de esto el señor Carlos tendrá que demostrar con pruebas bíblicas e históricas que su denominación a la que él pertenece, que dicho sea de paso, no sé ni cuál es la iglesia verdadera. Yo necesito pruebas y si no, le exhorto a que se convierta en verdadero cristiano y deje de ser protestante para que no ponga en juego la salvación de su alma. Así que hasta aquí mi exposición, un cristiano católico bautizado, he dicho. Tiempo, muy bien. Pueden ver ustedes en esta tarde que Guillermo Estrada ha hecho su exposición del por qué él considera que su iglesia es la iglesia verdadera. Antes de continuar, invitamos a todos los que están en audiencia que puedan comentar, compartir este video para que más personas puedan ser bendecidas y puedan ser edificadas con lo que se ha de presentar en esta tarde. Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Carlos Veloz. Y si nuestro hermano Carlos Veloz está listo al momento de iniciar a usted hablar, hermano Carlos Veloz, su tiempo iniciará a correr. Bien, yo voy a demostrar la tesis, tanto bíblica como histórica, desde el fundamento de los apóstoles y de los profetas, que la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo es aquella que se sustenta en toda la enseñanza que viene precisamente revelada por Dios, dada a profetas y apóstoles. En primer lugar, tenemos que clarificar qué significa la iglesia o la congregación de los santos. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es una institución política religiosa fundamentada en una institución que representa lo que tenga que ver con mandatos de los hombres, sino que es el Espíritu Santo quien guía a la iglesia, el Señor Jesucristo, quien nos enseñó todas las cosas y dado a los profetas y a los apóstoles, nosotros nos fundamentamos en esto. La congregación de los santos es la iglesia de Jesucristo. En Salmos capítulo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Salmos capítulo 149 dice, aleluya, cantad a Yahvé, cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Salmos 89 dice, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos los que están alrededor. Y así sucesivamente nosotros podemos encontrar una clara distinción de lo que significa la iglesia de Jesucristo. Iglesia es eclesía, eclesía es congregación y la congregación es la de los santos porque están sustentados en la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo, fundamento de apóstoles y profetas. Ahora voy a pasar a decir por qué la iglesia evangélica, la que predica el evangelio, la que lleva el mensaje de buena nueva, es la iglesia de Jesucristo. Primero entendiendo que la congregación de los santos, el nombre de la congregación es iglesia de Jesucristo, iglesia de Dios, y eso lo podemos ver en el libro de Hechos, en toda la narrativa, cuando se presenta la identidad que dice que Dios agregaba, añadía a la iglesia los que iban siendo salvados por nuestro Señor. El primer fundamento que nosotros entendemos como iglesia de Jesucristo es el fundamento de que somos salvos por gracia. ¿Qué dice esto a partir de que la iglesia verdadera lo sustenta? La iglesia evangélica que predica el evangelio. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Esto es un don de Dios y no es por obra para que nadie se gloríe. Segunda evidencia, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo, también nos hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras. Tercera prueba, Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Tenemos como evidencia Hechos capítulo 15, como evidencia Romanos capítulo 3, como evidencia Romanos capítulo 11, como evidencia Efesios capítulo 2 del versículo 5, como evidencia tenemos a Tito capítulo 2 versículo 11 y Tito capítulo 3 versículo 7 donde dice para que justificados por su gracia, porque nos justificamos por la gracia, fuésemos hechos herederos
según la esperanza de la vida eterna que ya tenemos los cristianos evangélicos que predicamos el evangelio de la iglesia verdadera, el evangelio que sostiene la gracia de Dios. Segunda evidencia. En la segunda evidencia tenemos que la gloria solo se le da a Dios. Pero acercándonos la hora y llegando ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre, no dice a estatuas, no dice a yesos, no dice a hombres, sino culto al Padre en el Espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es Espíritu y quien lo adora o le adore deberá hacerlo en Espíritu y en verdad. Evidencia en Juan capítulo 4, versículo 23, lo que creemos la iglesia de Cristo, los evangélicos. Segunda evidencia, Hebreos capítulo 13. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No dice que confesemos a santos, no dice que confesemos a muertos, no dice que confesemos estatuas, no dice que confesemos a máximos pontífices, no dice que confesemos emperadores. Hebreo nos dice que la alabanza solo se le da y únicamente a nuestro Dios. El culto de adoración, el culto religioso, el culto de la veneración, solo se le da a Dios. Tercera evidencia, Salmos capítulo 95. Vengan, postrémonos reverente, doblemos las rodillas ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. La iglesia, la congregación de los santos, ya tenía como fundamento de los profetas, lo que creemos los cristianos evangélicos, que nosotros debemos arrodillarnosle solamente a Dios, darle alabanza solamente a Dios, darle culto solamente a Dios. Y tenemos esta evidencia en Salmos capítulo 95, evidencia en Éxodo capítulo 15, evidencia en Salmos capítulo 29, evidencia en Apocalipsis capítulo 4, evidencia en Isaías capítulo 25, evidencia en Éxodo capítulo 34, evidencia en Éxodo capítulo 34, versículo 14, evidencia de Deuteronomio capítulo 11, Filipenses capítulo 4, Job capítulo 1, Hebreos capítulo 12, Salmos capítulo 2, Isaías capítulo 29, Apocalipsis nuevamente capítulo 14. Toda la Biblia respalda la verdad de la iglesia de Cristo, no una queja, no un devenir de la historia para creer que porque en el siglo cuarto, casi siglo quinto, se mezcló el paganismo imperial con la política, diciendo que ahí comenzó establecerse todos los cultos y todos los dogmas y doctrinas que no podrán demostrarlo hoy con la palabra de Dios. Tercera evidencia que tenemos, salvos, ¿por qué? Dice la Biblia, somos salvos porque la escritura produce la fe y la autoridad de la palabra de Dios está por encima de todo. Eso lo podemos ver en Salmos capítulo 119. La exposición de tu palabra imparte luz, da entendimiento a los sencillos. La palabra de Dios, la que Dios le estaba dando a los profetas como fundamento. Salmos capítulo 19 también dice, la ley del Señor es perfecta, que restaure el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Segunda de Pedro capítulo 3 dice, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribo también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada a sí mismo en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes que traen un nuevo evangelio, una nueva doctrina de hombre, una nueva doctrina diciendo que el fundamento para ellos es una tradición que Jesucristo negó. Aquí el apóstol Pedro dice claramente que así como Pablo escribió, así como fundamento de los profetas también lo hicieron, la escritura se dio precisamente para esto. Tenemos evidencia en Hebreos capítulo 5 con la escritura siendo la palabra de Dios la autoridad máxima y única. Primero de Timoteo capítulo 4 versículo 13. Entre tanto que llegó, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Nehemías como profeta también lo revela en el capítulo 8. Nehemías como profeta en el capítulo 13. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra verdadera, que
Toda palabra es inspirada por Dios y es útil para corregir, redarguir e instruir, a fin de que seamos hechos perfectos para toda buena obra, porque la palabra de Dios produce la fe que nos da la salvación que no viene por obras y que por obra no somos justificados. Eso lo cree la verdadera iglesia, los apóstoles y los profetas. Otra evidencia más. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida ahora que él ha muerto para liberarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Hebreos capítulo 9 sigue diciendo que Jesucristo es el único mediador. No hay intercesores humanos, no hay intercesores de ángeles, no hay intercesores de virgen. Solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y seguimos dando evidencia de lo que cree la verdadera iglesia de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Como nadie llega al Padre, ningún papa, ningún máximo pontífice dirá, como se está diciendo hoy día, que la iglesia es que todos en el mundo son hijos de Dios, los musulmanes, los chamanes, los ateos, los agnósticos, los budistas, los hinduistas, los que adoran a la Pachamama. Todos son hijos de Dios, pero la Biblia dice lo contrario, porque el fundamento de apóstoles dicen que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y que para nosotros ser hijos de Dios, tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Mas a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La iglesia falsa dice que todos son hijos de Dios. La iglesia de los apóstoles y de los profetas tiempo. Dice que hay que creer en Jesucristo. Tiempo, tiempo, tiempo. Muy bien, gracias a nuestro hermano Carlos Veloz en esta hora. Nuestro hermano Carlos Veloz ha presentado su tesis porque él considera que la iglesia protestante es la iglesia que mantiene la doctrina apostólica y sobre todo porque mantiene las verdades del evangelio hasta nuestros días. En este tiempo va a entrar 10 minutos de contrarrefutación. Yo estoy seguro que Guillermo Estrada tiene cosas que no le cuadran y que... ¿Sí, hermano Carlos? ¿Seguimos? Ok. Estoy seguro que Guillermo Estrada tiene en su mente palabras que no le cuadraron de lo que nuestro hermano Carlos Veloz dijo y estamos seguros que él quiere y está ansioso para poder responderle a Carlos Veloz. Guillermo Estrada, tiene 10 minutos usted adicionales para una contrarrefutación. Solo quiero mencionarles, voy a apagar mi cámara y si hay algo, hubiese algo que no esté de acorde al tema, cuando yo encienda mi cámara será una llamada de advertencia. Si la vuelvo a encender la segunda vez, será la segunda llamada, pero la tercera detendremos el tiempo y detendremos la exposición. Esto lo hago con la finalidad de que la charla, el debate, se pueda llevar libre y abiertamente. Así que vamos a empezar, Guillermo Estrada, al momento de usted empezar a hablar, iniciará su tiempo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a refutar todo lo que dijo Carlos Veloz. Dice que él tiene una tesis bíblica e histórica que puede demostrar que su denominación, que vuelvo a repetir, no sé cuál es porque no ha tenido el valor de presentarse y decir mi iglesia se llama tal, la fundó tal y se fundó en tal fecha. Entonces yo quiero fuentes seculares reales donde se demuestre que su denominación, congregación protestante a la que él pertenece, viene desde el siglo I o que la fundó Cristo. Dice Carlos que la Iglesia de Cristo no es una institución política. Estamos de acuerdo. La Iglesia Católica no es una institución política, pero dices ni religiosa. Estás mal. El cristianismo, Carlos, déjate instruyo, que es una religión. Todo el que es cristiano practica la religión cristiana. Así que la Iglesia de Cristo, llámale institución, organización, congregación, asamblea, pero es una asamblea religiosa, refutado completamente eso. Dice que no hace mandatos de hombres, la Iglesia Católica no hace mandatos de hombres, Carlos. Eso está solo en tu cabeza. Diste muchas citas bíblicas, que el Salmo 22, Salmo 149, Salmo 89, que anunciaré el reino de Dios, aleluya, un cántico a Dios, Dios temible en la congregación de los santos, Salmo 89. Amén, gloria a Dios, pero todas esas citas y las que posteriormente dices no me refutan en absoluto que la Iglesia Católica no sea la de Cristo y tampoco demuestra que tu denominación sea la de Cristo. Así que lo siento.
Congregación de los Santos, perfecto, somos los cristianos católicos, incluso los que han muerto no dejan de ser parte del cuerpo místico de Cristo, claro, los que murieron en santidad, los que no, pues se apartaron del cuerpo. Dices que la iglesia es eclesía, congregación, perfecto, no tengo nada que recriminarte ahí. Dices que la iglesia evangélica es la de Jesucristo, pues entonces demuéstralo que si eres pentecostal, demuestra que estabas en el siglo I, trinitario, unicitario, judaizante, adenominacional. Demuéstralo, Carlos. Quiero fuentes porque yo sí tengo. Si tú me las pides, yo sí te doy con nombres y fuentes. Dices que el nombre de la iglesia es Iglesia de Jesucristo. Por supuesto, la iglesia cristiana es la iglesia de Jesucristo y esa es la iglesia católica. Católica significa simple y sencillamente universal. Es la totalidad, es la plenitud. Así que no haces absolutamente nada con eso y mencionas Hechos 2 del 46 al 47. Perfecto. Los que se añaden a esa iglesia son los católicos, los que se salvan. Dices que somos salvos por gracia. Bueno, yo no sé si tú lamentablemente tal vez no has estudiado la doctrina católica. Ese es tema de otro tema, pero la doctrina católica exactamente dice que todo es por gracia. Y cuando yo te mencioné los anatemas, te dije sola fide y sola escritura. Nada más, no dije sola Deus gloria. Esa es doctrina católica. Mencionaste Efesios 2:8, que por gracia hemos sido salvados. Perfecto, no te lo recrimino. La iglesia lo cree. Gálatas 2:16, el hombre no es justificado por las obras de la ley. Perfecto, no te lo recrimino. Por las obras de la ley, el fariseísmo. Pero fíjate que mencionaste muchísimas citas ahí, carta a Tito, la gracia de Dios, todo es por gracia, es doctrina católica. Somos justificados por su gracia, por ella hemos sido justificados y diste más citas. Entonces, todas esas citas que diste, donde somos justificados, todo es un don de Dios por la gracia, no tengo nada que recriminarte porque es doctrina católica. Ahora bien, si tú lo que me estás diciendo con esos versículos, porque diste otros de que no es por obras, imagínate, entonces, ¿cómo vas a contradecir a tu apóstol favorito en Romanos? Y te lo estoy diciendo de memoria, parafraseado, para avanzar. Romanos capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice que atesoras cólera contra ti para Dios. Estoy parafraseando, repito, para el día de la cólera, porque Dios juzgará a cada cual según sus obras. Apocalipsis 20, versículos 12 y 13, si la memoria no me falla, fíjate, te lo estoy diciendo así. Dice que los muertos grandes y pequeños y todos vendrán a ser juzgados. Se abrieron los libros y todos grandes y pequeños serán juzgados según sus obras. No es el tema, pero tengo que hablar y refutarte porque tú hablaste de esto. Así que sola fide nada, señor. Sola fide es anatema y te lo puedo demostrar también. Si quieres versículo con versículo, te lo puedo matar con la carta de Santiago, lo cual dice lo contrario a lo que crees. Pero ese no es el tema. Ahora, dices, la gloria solo se le da a Dios en el culto. Perfecto, gloria a Dios. Es que lo que tú tienes, Carlos, que tienes un prejuicio anticatólico, un odio que no te deja ser verdaderamente cristiano. Tú no sabes, a ti no te han enseñado que en la iglesia católica solo se le da la gloria a Dios. Una cosa es una simple intercesión y otra cosa es adoración. Y mira, mencionaste Juan 4:23, Hebreos 13, que ofrecemos a Dios un sacrificio. Nosotros en la Santa Misa le ofrecemos un sacrificio todos los días. ¿Dónde está ese sacrificio? Fíjate, pon atención, te voy a enseñar para que seas verdadero cristiano y te conviertas. Mateo capítulo 26, del 26 al 28, Lucas 22, 19, Marcos 14, 22 al 24, Juan 6, desde el 47 hasta el 69, Primera de Corintios capítulo 10, desde el 16, Primera de Corintios capítulo 11, igual ahí tienes toda la Eucaristía, Éxodo 12, la prefigura, o sea, ahí están los verdaderos sacrificios. No, es que me daría gusto seguirte instruyendo, pero no tengo tiempo. Ahora tú dices, y lo dijiste con tus propias palabras, y ahí está grabado el video, que no, que venerar solo a Dios. Mira, Carlos, tu propia Biblia Reina Valera 1960, claro, la 1960, la 2023, a saber si ya la habrán modificado más. Voy a seguir refutando hasta donde llegue. Hechos 5:34 dice que Gamaliel y los ancianos eran venerados por todo el pueblo. Ah, y otra cosa, y está grabado. Lo que dijiste, diste Salmo 95, Apocalipsis 4, en muchos versículos, Éxodo 34, 14, Deuteronomio, donde dices que los ídolos, que los yesos,
que solo se manda postrarse ante Dios. Ojo, tú no dijiste adoración absoluta solo a Dios, dijiste postrarse. Carlos, escucha lo que yo te voy a decir. Si yo te dijera que el mismo Yahvé Sebaot va a mandarte a que te postres delante de los hijos de Dios, ¿qué me contestarías? O sea, el mismo Cristo, que es el Alfa y el Omega, lo dice el libro del Apocalipsis, va a mandar a que te postres ante los hijos de Dios. Fíjate nada más, Dios enviando a un hombre a que se postre ante otro hombre. Si yo no tengo ese versículo, dejo de ser católico. Pero si lo tengo, entonces tú no estás instruido y por lo tanto enseñas cosas que pues lamentablemente no has visto. Yo te entiendo, no eres mala persona, sino que tienes un anticatolicismo. Y Dios quiera, y no sea por intereses que te convenciones, porque entonces sí, no va a haber salvación para ti fuera de la Iglesia Católica. Y una vez te refuto, antes de que se termine en mi tiempo, que tú dijiste que la falsa iglesia, haciendo hincapié a la Iglesia Católica, que dice todos somos hijos de Dios. Fíjate, esa misma iglesia que acusas de eso, te dice a ti, Carlos, te dice que si ya se te predicó y un cristiano bautizado, laico católico, hoy te está predicando para que tú te pongas a pensar y te salves. Si no aceptas, para ti no va a haber salvación fuera de la Iglesia Católica. Fuera de la Iglesia de Jesucristo, que es la católica, no hay salvación, Carlos, lo siento. Así que Dios quiera y no lo hagas por maldad, y pues sea porque no estás instruido, no has podido comprender las verdades, a cualquiera nos puede pasar, tienes un atenuante. Bueno, dices que en el siglo IV y V se mezcló el paganismo con el cristianismo. Falso. La Iglesia Católica tiene una doctrina pura y lo tenemos en los concilios ecuménicos, incluso aceptados por los de la misma Reforma Protestante. Ojo, una cosa son los protestantes y otra cosa son las sectas protestantes, que tienen menos de 200 años, y eso te lo puedo demostrar con tu propia literatura. No con católica, porque yo literatura católica preciosa tengo de eruditos, pero como hasta con tus fuentes me alcanza para refutarte, con eso te lo puedo demostrar. Mencionaste el Salmo 19, que la ley del Señor es perfecta. Aleluya, gloria a Dios. No tengo nada que recriminarte. Segunda de Pedro, capítulo 3, dices, considerar la paciencia del Señor tal como los escribo. Perfecto. Eso no refuta a la Iglesia Católica y tampoco demuestra que tu congregación sea la de Cristo. Dices que el fundamento de ustedes es una tradición que Cristo negó. ¿Me puedes decir cuál? ¿Me puedes decir cuál tradición es la de la iglesia que Cristo negó? Por favor, hay que ser un poco sensatos. Entonces, yo no digo que seas mala persona, pero sí una persona mal instruida. Primera de Timoteo, capítulo 3, capítulo 4, versículo 13. Dices que entre tanto que llego, ocúpense de las escrituras, y mencionaste otros versículos sobre las escrituras, y haciendo hincapié en que no hay otro mediador, y eso ya la iglesia lo sabemos, que hay un único mediador entre Dios y los hombres, es doctrina católica, Carlos, solo que tú no has leído. Y dices que no hay ningún papa significa padre. Zacarías, capítulo 6, versículos 12 y 13, dice que hay un sacerdote a la derecha de Cristo. ¿Qué consejo de paz habrá entre ellos? Entonces, ¿cómo me dices que no hay nadie? Cristo así lo ordenó. Y con esto termino mis 10 minutos. Adelante. Tiempo. Muy bien. Hemos terminado los 10 minutos de refutación de Guillermo Estrada. Invitamos a todos los de la audiencia a que sigan comentando y compartiendo este video para que podamos llegar a más personas, para que esta exposición que están dando los dos expositores en esta hora pueda ayudar a otros a acercarse a la iglesia verdadera, a la que sabemos y comprendemos que es la que mantiene la verdad del evangelio. Yo estoy seguro que mi hermano Carlos está muy atento o estuvo muy atento a la exposición y a la refutación de Guillermo Estrada, y estoy totalmente seguro que nuestro hermano Carlos tiene palabras que decir sobre esta tesis que ha presentado Guillermo Estrada. Hermano Carlos Veloz, al momento de iniciar su tiempo de 10 minutos, empezará a correr. Bien, gracias. Bueno, yo voy a comenzar primero refutando lo que él comenzó aparentemente refutando, porque en su tesis no dijo absolutamente nada. Yo lo que vi fue
un montón de quejas de que la masonería, que de hecho al Papa lo están acusando los mismos católicos internamente de que son masones, de que son liberales, y el catolicismo está ahora mismo fragmentado en una división interna por la misma masonería, acusando a alguien que le está presentando la Biblia y que, increíblemente, mi querido amigo Guillermo, a todo lo que yo le dije de los textos bíblicos, él decía amén. Aquí yo solo estoy anotando que él dice amén, yo lo creo, amén, ahí lo que tú me estás diciendo de la Biblia, es cierto, amén. O sea, que él me está dando la razón de por qué yo soy la iglesia de Cristo. No puede refutar a la Biblia, por lo tanto, se va por otra rama. Pero yo le voy a decir lo que dice su Biblia de Jerusalén, Biblia Católica de Jerusalén, ya que él se preocupa porque nosotros creemos como los profetas y como los apóstoles. Dice la Biblia de Jerusalén en Gálatas capítulo 2. Conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe. Repito, Biblia Católica de Jerusalén. Conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo. Eso lo dice tu Biblia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quemar tu Biblia porque es masónica? ¿Vas a prenderle fuego a tu Biblia católica porque no te gusta lo que dicen los apóstoles y que ellos no pudieron borrar eso de tu Biblia católica romana? Tú mismo te autorrefutaste. Muchas gracias por reconocer que los cristianos evangélicos creemos exactamente que somos justificados solo por la fe, como dice tu Biblia. Ahora vamos a ayudarte un poquito, ya que tú me tiraste flores, ¿verdad? Yo no quiero tirarte, porque quiero hacer una apologética sana contigo. Yo te voy a ayudar con la Biblia, como comencé diciéndote. Tú dices que no pueden haber múltiples iglesias porque cuando se utiliza el plural iglesia, si en la Biblia y la iglesia verdadera es la única, que es la católica, apostólica y romana, que me vas a tener que demostrar dónde la Biblia dice que la iglesia se llama católica, apostólica y romana. Pero resulta que en Apocalipsis capítulo 7, cuando el mismo Señor Jesucristo va a hablar con el apóstol Juan, mi hermano, el que verdaderamente fue salvo por la fe, fue salvo por gracia, que se le arrodilló a un ángel y que el mismo ángel le dijo, no te arrodilles ante nadie, solamente adora a Dios. Ese que está en la iglesia verdadera, a la que yo pertenezco, dice a las siete iglesias en Apocalipsis 2. ¿Por qué el Señor Jesucristo habló en plural y no dijo a la iglesia católica, apostólica y romana de rito latino que está en Roma, sentándose ahí con los emperadores, que son los que le están diciendo a los máximos pontífices, que estás tan nervioso que usaste la palabra papa cuando yo hablé de máximo pontífice? Que la Biblia no habla de máximo pontífice, pero el paganismo romano sí habla de máximo pontífice. Entonces, un poquito de clase de historia, mi querido amigo Guillermo, para ayudarte. Yo dije máximo pontífice, no te me pongas nervioso. Seguimos con otro. Miles de denominaciones que se unen, mormones, testigos de Jehová, unicitarios, luteranos. Pero qué extraño, porque el catolicismo, en su llamado ecuménico, está aceptando a luteranos, está aceptando a anglicanos, está hablando con musulmanes, está hablando con budistas, está hablando con panteístas, está hablando con hinduistas. Están hasta llevando regalitos de una estatua de Buda y de hecho le llevaron a la Pachamama. A ver, y para colmo, es tu papa que dice, todos somos hijos de Dios. Bueno, esa es la iglesia tuya, pero no la iglesia de los apóstoles, no la iglesia de los profetas, no la iglesia de Jesucristo. Entonces, por acá tú eres que tienes que ponerte de acuerdo. Sal de ahí, sal de eso, o vas a terminar cargando a una Pachamama, porque eso lo hicieron en tu iglesia. Gálatas capítulo 4, me mencionaste Jesús nacido de mujer. A ver, yo estoy de acuerdo contigo. Jesús nacido de mujer. Eso lo creo yo. Tú dices que lo crees, porque yo te lo estoy citando de la Biblia y tú estás utilizando la Biblia como sea la escritura. Pero eso no lo dicen las tradiciones de los hombres. Eso no lo dice una tradición oral que no está escrita en ningún lugar. Tú vas a tener que ir a la Biblia para estar de acuerdo conmigo, como tú me estás diciendo amén, porque yo te estoy citando la Biblia. Y como nosotros creemos, los cristianos evangélicos, en la Biblia, tú no te queda otra alternativa que decirle amén a los textos bíblicos. Dice, edificar sobre Jesús. Claro que creemos que la iglesia se edificó sobre Jesús. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pedro sobre este particular, querido amigo? Mira, ustedes utilizan al apóstol Pedro de mala manera, porque cuando Jesucristo le dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, el mismo apóstol Pedro dice que solamente hay una sola roca, que es Jesucristo. Tú tienes dos rocas. Luego van a seguir sumando otras rocas, ¿eh? Porque ya van a sumar a Buda. Bueno, imagínate, ¿no? Pero ustedes tienen a Pedro como la roca, pero la Biblia me dice a mí que la única roca es Jesucristo y que no hay nadie siendo el mayor en la tierra ni en los cielos. Mateo capítulo 18 dice, ¿quién es el mayor? Ahí estaba Pedro pensando ahí como que, a ver, yo voy a ser el mayor. Pero Jesucristo los corrige y le dice,
En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea, ¿qué le está diciendo Jesucristo? Que no hay nadie mayor en el reino de los cielos. Solo hay un mayor en el reino de los cielos. Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. Tú dices ahora, Jesús dejó una iglesia visible. A ver, si Jesús dejó una iglesia visible, ¿por qué ustedes dicen? Porque ustedes dicen que para ser salvos, ustedes tienen que cumplir un montón de sacramentos. Entonces, la iglesia visible que dejó Jesús todavía no es salva. Hasta que ustedes no cumplan una gran cantidad de sacramentos, por lo tanto, hasta que ustedes no cumplan todos los sacramentos en esa garantía que no tienen, ustedes no pueden llamarse iglesia de Cristo porque ustedes no tienen esa garantía. Ustedes son iglesia de Cristo donde tienen que cumplir un montón de sacramentos. Hasta que ustedes no cumplan un montón de sacramentos, no son iglesia de Cristo. Entonces tú mismo te refutas. Negación negación y luego apacienta mis corderos. A ver, dice que, mira, tú mismo en tu argumento dijiste que Jesucristo le dio una negación a Pedro cuando le llamó: apártate de mí, Satanás. Eso es un problema que ustedes tienen que lidiar. Porque para ustedes, el falso máximo pontífice que ustedes le están poniendo a Pedro es el mismo Jesucristo que le está diciendo: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque él actuó con la concupiscencia. Y por eso Jesucristo, en el capítulo 18, en ese mismo capítulo, dice: por tanto, vamos a buscarlo en el capítulo 18. Vamos a buscarlo del capítulo 18. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú solo. Y si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma contigo a uno de dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, sino los que oyeren a ellos. ¿Por qué Jesús está hablando en este sentido? De cierto digo que todo lo que atéis, eso le está diciendo a la iglesia, a todos los que pecan contra su hermano. Y dice Jesucristo: de cierto te digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que esté en los cielos. ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿A solamente a Pedro? ¿Lo ves que ustedes no tienen un contexto bíblico correcto? El Señor estaba hablando a toda la iglesia y le dice a toda la iglesia que se pongan de acuerdo con sus hermanos, porque si se reúnen dos o más en su nombre, él estará presente. Y que si ellos, atando lo que está en la tierra, será atado en el cielo, y desatando lo que está en la tierra, será desatado en el cielo, con el evangelio, pidiéndose perdón entre los hermanos, no un máximo pontífice. O sea que ahí también no tienes un contexto bíblico. Vamos a ver qué otra cosa me dijo mi querido amigo Guillermo. ¿Cuál es? ¿Cuál es mi denominación? Me sigue preguntando Guillermo. Mira, Guillermo, yo soy cristiano evangélico. Te expliqué que llamarte católico, apostólico y romano es una denominación política legal, porque en la Biblia no existe algo llamado católico, apostólico, romano, de rito latino, con un montón de otros ritos dentro de la iglesia, que son los jesuitas, que son, bueno, ustedes tienen un montón ahí dentro que tienen una identificación legal. Por lo tanto, mi denominación es cristiana evangélica, aunque yo tenga una identidad legal, pero la iglesia es de Cristo. Y tú dijiste que sí, entonces tú estás de acuerdo conmigo. Es una institución política religiosa. Tú dices que no, que la iglesia verdadera no es una institución política religiosa. Bueno, tú mismo te acabas de pacatear, porque el Vaticano es un estado político religioso que tiene asentamiento en la ONU y que a través de las proposiciones políticas religiosas, ustedes están diciendo que todas las religiones están de acuerdo en el ecumenismo mundial que ustedes están vendiendo. ¿Por qué? Porque ustedes actúan como una institución política religiosa. Tú me acabaste de dar la razón. Tu iglesia no es la verdadera, porque tú dices que no es política religiosa. Es cierto, Jesucristo no trajo una iglesia política, pero una falsa iglesia dice que es política. El Vaticano es un estado político. Jesucristo no dejó un estado político. Así que tú mismo te acabaste de refutar. Vamos a leerte en esta parte, en este poco tiempo que me queda,
lo que dice Primera de Pedro capítulo 2. Tiempo, hermano Carlos, ya no le dio tiempo, lo siento, hermano Carlos, lamentablemente su tiempo se le acabó, pero su la exposición de ambos expositores en este momento han sido muy buenas, pero yo creo que todavía en este momento estamos ahí muy, tenemos la oportunidad de poder dar una contrarrefutación de 5 minutos, así que vamos a cambiar el cronómetro en este momento para poder poner 5 minutos más acá, y esperamos que Guillermo Estrada aproveche estos 5 minutos para poder mostrar que su iglesia es la verdadera. Guillermo Estrada, al momento de iniciar hablar, su tiempo iniciará a correr. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Carlos, eres cristiano evangélico, pero no eres capaz de decir de qué congregación y cuándo nació. ¿Sabes por qué? Porque te da vergüenza. Yo no pertenezco a la Iglesia de Cristo, que tiene 2000 años, y lo puedo comprobar siglo a siglo, cosa que ningún protestante lo puede hacer, mucho menos las sectas. Ahora bien, yo te lanzo ese reto. Dijiste que solamente hay que postrarse porque toda postración es adoración. Yo te dije que no, y te digo que por qué Dios mismo va a mandar a un hombre postrarse delante de otro hombre, y los va, y te va a mandar a ti como protestante necio a postrarte ante nosotros, los hijos de Dios. Bueno, dices que al Papa lo acusan de masón, y qué me importa, yo no sé si sea masón el Papa o no, pero no me interesa. La iglesia está fundada desde el siglo I, y si ahorita, cosa que es verdadera, hay masones infiltrados en la iglesia no está fundada sobre la masonería. Así que lo lamento, y algo peor para ti, porque tu denominación, todas las denominaciones que no tienen ni 200 años, son directamente fundadas por la masonería. Mary Eddie Becker, Charles Fox Farran, el negro Seymour, ¿y para qué te cuento esas historias terribles? Vámonos rápido porque se acaba mi tiempo. Dices que acusando a alguien de presentando la Biblia, que yo estoy acusando, no, yo simplemente a los versículos que das, que no tienen nada que ver, ni refutas, ni compruebas nada, y lees tal, yo tengo que decir sí, sin embargo, a lo que no, evidentemente te lo tengo que echar en cara. Dices que Gálatas 2, que no se justifican por las obras de la ley, es que la iglesia nunca ha dicho que las obras de la ley te justifican. Tú quieres poner a pelear a Pablo, al mismo Pablo, porque te lo dije, te lo repetí, Romanos 2, del 1 en adelante, Pablo mismo aclara que se necesitan obras, Apocalipsis 20, 12 y 13, y el apóstol Santiago, que dice que la fe sola no salva, Santiago 2, 24, entonces, ¿cómo le hacemos? No se trata de, ahora, lo que tú tienes un error y que tú no sabes, que es ser justificados por la fe. Para ser justificado por la fe tienes que creer todo lo que Cristo dijo. Y una de las cosas que Cristo dijo, dijo lo siguiente: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y ahí no hay ni un símbolo. Y para que tú tengas una fe, para que tu fe se justifique, tienes que creer eso. Y si no lo crees, no eres cristiano. Así de simple. Es una pequeñita, porque mira, el tiempo se me va. Dices que gracias por reconocer los versículos de la fe. Es que no te estoy reconociendo tu mala interpretación, más bien te estoy instruyendo para que sepas que el tener fe significa creer todo lo que Cristo dijo y no solo lo que a ti se te viene a la cabeza. Lamentablemente mi tesis no la tocaste porque no la puedes refutar. Te fuiste a atacar mi refutación que te hice. Lamentable, qué pena. Dices, que no hay una sola iglesia porque el Apocalipsis habla de 7 iglesias, lastimosamente hasta los eruditos protestantes, te puedo citar uno, Alfonso Ropero, por ejemplo, de los más, o qué sé yo, F.F. Bruce, el otro hebraísta mexicano, González Báez Camargo, todos ellos saben, y te estoy hablando de teología protestante, que las 7 iglesias, es el número 7 bíblico, es la plenitud, es decir, una sola iglesia, si no, tú mismo quieres poner a pelear la Biblia con otros versículos donde dice una sola fe, una sola esperanza, un solo bautismo, Gálatas 4 del 4 a 6. Entonces, ¿cómo le hacemos, Carlos? No, señor, las 7 iglesias son la plenitud, la iglesia universal, completa. ¿Dónde dice católica en la Biblia? Mateo 28, 19 y 20, vayan por todo el mundo. Hebreos 12 y 13, si no me falla la memoria, dice al juez universal. Al juez universal, que Dios es juez universal y padre de todos, es católico. Que tú no sepas los significados, bueno, qué pena, estudia un poco más, Carlos.
Otra vez que no se arrodilló ante un ángel, ya te lo vuelvo a repetir, ya te dije. Entonces, demuéstrame con la Biblia que Dios no mandó a un hombre postrarse ante otro hombre. Tu confusión radica en que para ti toda postración es idolatría, y eso no es así. Dices que el Papa se sienta con embajadores. Bueno, todas las sectas protestantes, para empezar con los de Nicaragua, ¿ves cómo están abrazaditos con el asesino Daniel Ortega? Así que si a esas vamos, olvídate. Entonces dices que Filipenses 3, del 11 al 13, dice que si la iglesia es visible, ¿por qué tenemos que cumplir los sacramentos? Porque Cristo dejó esos medios de salvación, que son los sacramentos, Carlos. Ahora, déjame decirte otra cosa, ni siquiera Pablo se creía salvo. Si tú me demuestras que el apóstol Pablo dice que ya es salvo, siempre es salvo, adelante, pero yo te puedo demostrar lo contrario. Lástima, se acabó mi tiempo. Muy bien, se ha acabado el tiempo de 5 minutos de contrarrefutación, y yo miré al hermano Carlos ahí con unos gestos, y creo que el hermano Carlos está listo para responderle a Guillermo Estrada en esta noche. Hermano Carlos, al momento de iniciar su tiempo de 5 minutos, se iniciarán. Así que el tiempo es con usted, hermano Carlos. Bueno, mi querido amigo Guillermo Estrada, lo que vino a este debate fue hacer una queja de su propia Iglesia Católica Apostólica Romana, que no aparece en la Biblia ese nombre, y que él quiere exigirme a mí que yo le dé el nombre cuando ya yo se lo di, la Iglesia de Jesucristo, sustentada en los apóstoles y los profetas, sobre la base de la doctrina que él nos dejó y que el Espíritu Santo nos guía. Segundo punto, Guillermo Estrada me dice amén a todos los textos bíblicos, pero confunde lo que es interpretación. Yo no te di interpretación, yo te di textos bíblicos. Interpretación es lo que tú estás haciendo. Tercer punto, Guillermo Estrada acaba de reconocer que no le importa su máximo pontífice, que no le importa su roca en la tierra, que no le importa la sucesión apostólica de su iglesia, porque él dice, si le llaman masón al Papa y se le está demostrando, y la misma Iglesia Católica, grupos que se están dividiendo, le están llamando masón a su propio Papa, a Guillermo Estrada no le importa. Por lo tanto, una iglesia verdadera de Cristo sí le debe importar eso, pero a él no le importa porque él no es de la Iglesia de Cristo. A mí sí me importa, y como a mí me importa, yo le estoy citando a los profetas, le estoy citando a los apóstoles y le estoy citando a Jesucristo. Y él está preocupado porque realmente su papa es masón. Bueno, resuelvan su problema ustedes. Dice, las obras de la ley no justifican. Gracias, Guillermo. Me te vuelve a dar un solo pacatazo. Tú no estás justificado. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer un montón de obras. ¿Para qué? Para ver si te salvas, para ver si te justificas. Pero tú no eres parte de la Iglesia de Cristo. Tú me dices a mí que te demuestre que el apóstol Pablo cree como la verdadera Iglesia de Cristo a la cual yo pertenezco, y que Pablo dijo claramente que él fue salvo. Bueno, vete a Efesios capítulo 2. Por gracia sois salvos, sois. Es algo aplicado. O sea, es un modo activo indicativo. Dios nos salvó. Por gracia sois salvos, sois. No por gracia, a lo mejor van a ser salvos. No por gracia, cuando tú termines de hacer sacramento serás salvo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y tú le dijiste amén a ese texto y ahora tú quieres pelear con la Biblia. Tú me dices que yo estoy peleando con la Biblia. El que está trayendo a Santiago acá, porque no entiendes a Santiago, eres tú. Santiago dice que le mostremos las obras para que nosotros entonces, a través de esas obras, demostremos que tenemos la fe de la salvación. Pero Santiago no dice, muéstrame tu salvación por obras. Ustedes le inventan eso a Santiago porque no confían en la palabra de Dios. Tú sigues diciendo, a ver, Alfonso Ropero, F.F. Bruce, Báez Camargo, ahora tú confías en los teólogos historiadores protestantes. Ahora tú me traes a los protestantes. Yo te estoy trayendo a los apóstoles y a los profetas, y ahora tú me traes a los protestantes para agarrarte de un salvavidas porque te estás ahogando. Bueno, si tú le haces tanto caso a los teólogos e historiadores protestantes, deberías hacerle caso a todo lo demás que dice. O tú vas a hacer una falacia de cherry pick. Me gusta esto, esto no, el Papa es un masón aquí no lo es. No, eso no demuestra que tu iglesia es la verdadera. Citando a protestantes, pues entonces conviértete a protestante porque ellos son protestantes y tú estás citando a los protestantes. También eso es una falacia de falsa equivalencia. Ahora voy con la Biblia. Es la Biblia la que nos demuestra a nosotros la verdadera iglesia. Mira lo que te dice el apóstol Pedro. La piedra viva, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo a toda la iglesia, le está diciendo Pedro, a mi iglesia, a la evangélica, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Por lo cual, y ustedes le hacen sacrificios a María, ustedes le hacen culto a María, ustedes le rezan rosarios a María, ustedes le hacen un montón de cosas a santos, ustedes le hacen cosas a los yesos, a los muertos. Jesucristo dice acá, inspirando a Pedro, que es por medio de Jesucristo. Y como dice la Escritura, porque ellos son solo Escritura como nosotros, la iglesia verdadera. Como dice la Escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, los verdaderos cristianos evangélicos, la verdadera iglesia de Cristo, él es precioso. Pero para los que no creen, los que se van con la Pachamama, los que le hacen culto a Buda, los que dicen que todos son hijos de Dios, no importando que le recen a todos los santos. No, esa no es la iglesia verdadera. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. No dice una de las cabezas, la única cabeza, solamente Jesucristo. Y tú quieres tener varias cabezas, pero la Biblia te dice lo contrario. Por eso mi iglesia se sustenta en la palabra de Dios, la tuya en quejas. Sigo leyéndote la palabra de Dios. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, la verdadera iglesia te dice a ti, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que sea obispo, sea irreprensible, marido de una sola mujer. A ver, ¿tu papa es casado? ¿Tu máximo pontífice imperial, romano, político es casado? Mencióname un solo papa que le haya hecho caso a Primera de Timoteo capítulo 3 para que diga que es la iglesia verdadera. ¿Cuál de tus papas se casó? Bueno, hubo uno de los Borgia que tenía muchas mujeres, hermano Carlos, pero no era casado. Muy bien, hemos pasado ya más de 45 minutos en exposiciones, contrarrefutaciones, pero ahora estamos seguros que las respuestas y las preguntas y respuestas podrán ampliarnos un poco más este tema. Por lo cual, antes de continuar, rogamos a la audiencia que por favor comparta, se suscriba y comente este live para que podamos llegar a más personas. Solo por favor déjenme un momento que vamos a cambiar el cronómetro, porque ahora tendremos un tiempo de un minuto para poder hacer la pregunta que se va a formular. Así que yo le invito a Guillermo Estrada. Guillermo Estrada, ¿está listo con su primera pregunta? Sí, claro que sí. Puede formularla y al momento de iniciar, iniciará su tiempo. Muy bien. Muy bien, Carlos. Ahí te va mi primera pregunta, y muy sencilla, para que no te compliques tanto. Si tu iglesia es la verdadera, escucha bien, demuéstrame que esa iglesia está apacentada por cefas tal como lo ordenó Cristo, ya que esta misma iglesia tiene ministros que tienen la facultad para perdonar pecados. Así que, por favor, respóndeme bíblicamente. Adelante. Quedaron 31 segundos para terminar la primera pregunta. Le pregunto al hermano Carlos. Si él la puede repetir, porque es como que se oye un poquito un eco de su micrófono. Por favor, si eres tan amable, Guillermo, si la puedes repetir. Ok, Guillermo, por favor, necesitamos que repita su pregunta o la reformule, y tiene 31 segundos para poderla reformular. A ver, Carlos, si tu iglesia es la verdadera, demuéstrame que está apacentada por cefas tal como lo ordenó Cristo, y también demuéstrame que esa iglesia tiene ministros con la facultad para perdonar pecados, con la facultad de Cristo. Adelante. Quedaron 16 segundos para terminar la primera pregunta. Hermano Carlos, ¿se logró entender la pregunta? Sí, ahora sí lo entendí, ahora sí. Ok, vamos a cambiar entonces de cronómetro en este momento y pondremos 3 minutos para poder responder la pregunta que se ha hecho. Hermano Carlos, al momento de iniciar, su tiempo de 3 minutos se iniciará. Muy bien, que te responda la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, es el apóstol Pedro, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey. Miran que no solamente a Pedro se lo dijeron. Mira cómo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo a los ancianos cosas que ustedes no tienen, lamentablemente. ¿Por qué? Porque si ustedes no cumplen algo tan básico como dice, marido de una sola mujer, que tenga en sujeción a sus hijos, que sea un obispo, un pastor, anciano en la iglesia,
que tenga en su gestión su casa. Ustedes no tienen eso, pero la iglesia verdadera sí lo tiene. Mira cómo Pedro, la iglesia verdadera a la que yo pertenezco, le está diciendo que también participantes de la gloria revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. O sea, ustedes tienen un señorío político. La iglesia verdadera no tiene un señorío. La iglesia verdadera tiene ancianos, obispos, casados, como lo mandó Dios. Y como Dios lo mandó, nosotros cumplimos lo que manda Dios, la iglesia verdadera. Por lo tanto, apacentar la grey es lo que hacen nuestros pastores evangélicos, que apacientan la grey como Pedro la apacentó, como Pablo la apacentó, como Juan la apacentó, como Mateo la apacentó, como todos los apóstoles la apacentaron. Cuando Dios le dijo a toda la iglesia, lo que ustedes aten en la tierra también será atado en el cielo. Lo que ustedes desaten en la tierra también será desatado en el cielo. Y ya yo te lo demostré con un texto bíblico. Ahora te lo vuelvo a demostrar con el apóstol Pedro, lo cual ustedes han tergiversado, lamentablemente, te lo digo con todo respeto, Guillermo, poniendo a Pedro en un señorío que él mismo le está diciendo a los ancianos que él está al mismo nivel, a la misma par, él siendo anciano como ellos, no teniendo señorío sobre ellos. Entonces, esa es la respuesta de la verdadera iglesia cristiana que predica el evangelio. Entiendo que hermano Carlos ha terminado su exposición de su pregunta. Hermano Carlos, quedaron 45 segundos. No sé si quisiera aprovecharlos o deja hasta ahí el tiempo. No, está bien, está ahí, está bien. Gracias. Muy bien. Ahora reiniciaremos el reloj nuevamente, el cronómetro, y le pediremos a Guillermo Estrada que por favor haga su primera refutación a la respuesta que se le dio. Guillermo Estrada, al iniciar, tiene 3 minutos para contestar o refutar la respuesta del hermano Carlos. Sí, muy bien. Bueno, lamentablemente Carlos Veloz no refutó absolutamente nada. Se fue con una respuesta falaz. Falaz quiere decir un argumento que parece verdadero, pero es completamente falso. Evidentemente, cualquier obispo de todo el mundo ordenado debidamente por la imposición de manos, por sucesión apostólica, evidentemente tiene potestad de apacentar las ovejas. Pero vamos a ver con la misma escritura que el mismo Cristo, al cual Carlos Veloz no le cree porque no es cristiano, Juan 21:15, vemos muy claramente después de la negación de Pedro, nuestro Señor muy claramente le dijo: después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ahí hay una supremacía. Lamentablemente no tengo mucho tiempo para enseñarte, pero con lo poco quiero hacerlo para que otros protestantes de buen corazón chequen esto. Le dice él: sí, señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Es decir, la iglesia de Jesucristo, la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, la Santa Iglesia Católica, está apacentada por Cefas. ¿Quién lo dijo? Cristo. Él mismo lo dijo, él mismo te lo está diciendo. 3 veces te lo repitió aquí. Le dice por segunda vez y por tercera vez: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Carlos lo que usa es un viejo aforismo donde cuando no se hay los argumentos suficientes de peso, la mejor defensa es el ataque. Ah, que Guillermo dijo que no le importa el Papa. Yo no dije esas palabras. Ah, que Guillermo no le importa. No le importa lo que diga el Papa. Yo no dije esas palabras. Así que no ponga palabras que no dije. Lo que dije, que la Iglesia Católica está fundada desde el siglo I, no en el siglo XX. Y si la masonería te molesta, Carlos, tu denominación es hija de la masonería. Directamente antes no existían y te da vergüenza decirme a qué denominación perteneces, porque mira, con literatura protestante y eruditos te puedo demostrar en qué año, en qué fecha y por quién fue fundada. Ese es tu talón de Aquiles que nunca van a poder refutar. Pero hay otra cosa más. Te pregunté otra cosa, que si tu iglesia te fuiste con el ataque del celibato, si no te gusta el celibato, reclámale a Jesucristo. Mira, de memoria y parafraseando Mateo capítulo 19, versículos 11 y 12, si tienes verdaderamente fe apostólica, lee y medita ese versículo.
Cristo dice que el don del celibato solo se les da a los que se sacrifican por el reino de Dios, y esos son los sacerdotes. Y la otra cosa que ni siquiera tocaste fue lo de tus ministros que pueden perdonar pecados tal como Cristo lo ordenó en Juan 20 del 21 al 23, porque ustedes no son iglesia de Jesucristo. No sueñes, Carlos. Así que he terminado. Tiempo, tiempo. Justo en el tiempo terminó Guillermo Estrada. Vamos a permitir que nuestro hermano Carlos realice su pregunta. Vamos a cambiar el cronómetro y le pediremos a nuestro hermano Carlos, por favor, que prepare su pregunta. Hermano Carlos, al momento de iniciar, tendrá un minuto para formular su pregunta. Adelante. Sí, querido Guillermo. ¿Tu Iglesia Católica Romana y tú pueden decir hoy día, y quiero la respuesta tuya personal, que ya tú tienes seguridad de salvación en ti? ¿Tú eres seguro salvo ya? Hermano Carlos, en 40 segundos, le quedan 40 segundos. ¿Ha formulado su pregunta? Sí, pero no sé si él quiera que se la repitan, pero ya se la... No, está perfecto, está perfecto. ¿Entendió la pregunta? Sí, señor, claro que sí. Ok, vamos entonces con 3 minutos para responder la pregunta. Al momento de iniciar a hablar, el tiempo correrá. Muy bien, es una pregunta muy sencilla y muy buena. Me gusta que me hagan preguntas buenas. Primero que nada, ahí te va mi respuesta. Dijiste primero personal, pero yo te la voy a contestar personal y con Biblia también. Primero, ojo, hay un sí condicional. ¿Tú sabes lo que es un sí condicional? Espero que sí. Bueno, pues si yo cumplo todo lo que mi Santa Madre Iglesia Católica, si yo lo cumpliera al pie de la letra, todo lo que mi Santa Madre Iglesia Católica me manda, no solo podría jactarme de ser salvo, sino que ya sería yo perfecto, sería un santo. Si yo, ojo, sí condicional, si yo cumpliera todo lo que la Santa Madre Iglesia Católica manda, yo ya sería salvo y sería santo. Ahora bien, tú dices, tú ya eres salvo. Yo no sé si tu doctrina con la sola escritura seas de los que piensan que se pierde la salvación o de los que defienden que hay libre albedrío como los arminianos, porque te vuelvo a repetir, con la sola escritura ustedes mismos no se ponen de acuerdo para nada y bailan en ambas posturas. Ahora bien, yo te voy a demostrar a responder con el mismo apóstol San Pablo. Si tienes tu Biblia por ahí, ponla en Filipenses 3, a ver si me da tiempo, Filipenses capítulo 3, versículos desde el 11, a ver si la memoria no me falla, aleluya, gloria a Dios. Fíjate, vamos a ver si el apóstol Pablo ya se sentía salvo, siempre salvo, así como ustedes. Repito, yo no sé si tú seas de los de la corriente de la que la salvación se pierde o de los que no. Yo no sé, porque hay miles de denominaciones en ustedes con miles de opiniones. Cada pastor son acéfalos, no, cada quien hace lo que quiere. Ahí te va. Filipenses 3, 11 al 13. Tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos, dice Pablo. Eso es lo que yo trato, llegar a la resurrección. No que lo tenga ya conseguido o que ya sea perfecto. ¿Escuchas? Sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. ¿Por qué dice Pablo que ya fue alcanzado por Cristo Jesús? Porque Cristo murió y la salvación es un don, es una gracia. Pero dice el apóstol Pablo, yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía. Pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante. Más claro no te puedo responder. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía. O sea, si ni el apóstol San Pablo se cree salvo, siempre salvo, ¿por qué muchos lo hacen? Y luego dice Pablo, hago lo que no quiero en otro lugar de la escritura. Entonces, ahí está. Tiempo, 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 tiempo. Muy bien, vamos a reiniciar el cronómetro en este momento. Hermano Carlos, por favor, formule su refutación a partir de que inicie, fluirá el tiempo nuevamente.
Adelante, hermano Carlos. Ah, ya me toca, ¿verdad? Bueno, Sí, mira que, mira, mira, gracias mira, por hacerle la mira. refutación. Sí, gracias. Mira cuál es el problema que yo veo con mi querido amigo Guillermo. Guillermo toma un fragmento de la Biblia, no entiende, no le hace hermenéutica a ningún texto para decir que Pablo, cuando Pablo dice, el mismo Pablo dice que quien lo llamó perfeccionará en él hasta el final, es el Espíritu Santo que lo perfecciona hasta el final. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos sella para mantenerlo. Para una iglesia que no es la de Cristo, el Espíritu Santo no tiene el poder, luego que nos sella, para mantenerlo, como dice el apóstol Pablo, hasta el final. Ahora, Guillermo Estrada está debatiendo sin ser de la iglesia de Cristo, sin tener la justificación, sin tener la salvación, porque él dice que él tiene algo condicional. Y hasta que él no termine todo lo que él supuestamente de forma condicional tenga que realizar, él todavía no es justificado, él todavía no es salvado, él todavía no es santificado. O sea, ¿qué hace una persona que no es salva, que no tiene una seguridad en Cristo, en el sacrificio de Cristo, debatiendo que él es parte de la iglesia verdadera? Si ningún católico tiene esto, no es parte de la iglesia de Cristo. Primero de Corintios capítulo 6, versículo 11 dice el apóstol Pablo, porque no lo leen, no lo entienden, toman un fragmentico y lo descontextualizan. Y esto erais en tiempo pasado, alguno de vosotros, mas ya habéis, tiempo presente, sido lavado, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. ¿Qué pasa cuando una persona tiene todos estos elementos? Ya tiene la salvación. Por eso Pablo dice, por gracia soy salvo, no van a ser salvos, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Aquí yo te tengo a todo el apóstol Pablo, y tú puedes decir que es un mentico de Pablo, la tercera Pablo, cuando el mismo Santo cumplirá Dios la de llegar a la meta. Si tú no eres salvo, no eres justificado, tú no eres nada, ¿qué? Porque tú eres parte de la iglesia de Cristo cuando ya nos está demostrando que por hemos sido lavados, hemos sido justificados, hemos sido salvados. Ahora yo te voy a leer unos cuantos textos bíblicos acá de lo que es la salvación, porque parece que ustedes en su iglesia, que no es de Cristo, no le enseñan ni siquiera lo que es la salvación. Primera de Corintios capítulo 1, porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, lo que hacen ustedes, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. No dicen para ver si en el futuro se salvan, en el presente. Agradó a Dios por medio de la predicación del evangelio. Lo que ustedes dicen que es un no, no, no le hagan caso a la sola escritura. Eso no es verdad. Tienen que hacerle caso a los hombres. Lleven a Pachamama, lleven a todos los Tiempo, santos. hermano Carlos, tiempo, tiempo, tiempo. Se acabaron los 3 minutos. Muy bien, Guillermo, ¿está listo para su segunda pregunta? Sí, señor, listo. Un segundito, por favor, y cambiaremos solo aquí un listo. Vamos, al momento de iniciar, el tiempo iniciará con usted. Muy bien, Carlos, esta es mi pregunta. Tu talón de Aquiles. Tengo una duda, a ver si me la puedes resolver. ¿Por qué no encuentro ningún rastro de alguna denominación pentecostal o evangélica a través de los primeros siglos del cristianismo, sino solo hasta el siglo XX? Es decir, solo de la Iglesia Católica tenemos evidencia siglo a siglo y te lo puedo demostrar. Quiero saber por qué. Y esa iglesia estará hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué no hay rastro de ninguno de ustedes? Adelante. Quedaron 31 segundos de su tiempo, Guillermo Estrada. Pregunto, hermano Carlos Veloz, ¿entendió la pregunta? Sí, claro que sí. Muy bien, vamos entonces en este tiempo con 3 minutos. Adelante, hermano Carlos. De la misma manera que yo no encuentro un solo católico apostólico romano de rito latino en la Biblia, que tú no has podido demostrarla, y yo te lo pregunté también, y como no existe un católico apostólico romano de rito latino que dicen que pueden hacerle un culto a la Pachamama, que pueden arrodillársela a las imágenes, que pueden venerar a pilares sagrados, que tienen una tradición oral que no quedó plasmada ni escrita en ningún lugar y que es un depósito de la fe, que no se sabe, que los apóstoles no hablaron. De esa misma manera, ahora te voy a poner en contexto.
Yo lo que te he dado acá es la predicación del evangelio, que tú aparentemente dijiste amén, pero al mismo tiempo como que tú quieres rechazarla. Y al tú querer rechazarla, te estás evidenciando más con cada reputación que yo te doy de que no eres parte de la iglesia de Cristo. Porque tú a todo lo que yo te estoy presentando desde las escrituras, tú deberías de seguir diciéndole amén. Comenzaste muy bien diciéndome amén. Ahora te estás yendo al mundo porque te estoy presentando lo que dice la Biblia. Tú no eres salvo, no eres justificado, no eres santificado. Tienes que hacer un montón de obras. Cuando tú termines de hacer todas las obras y cuando tú digas yo creo que esta es la última obra que Dios me va a salvar, a santificar y a justificar, vuelve y volvemos a debatir para yo volverte a preguntar, ¿tú eres salvo? Para ver si tú me logras decir si ya yo soy salvo por la sangre de Cristo. Segundo punto, yo te predico el evangelio. Los apóstoles predicaron el evangelio, el fundamento de apóstoles y profetas. Y ese fundamento es las buenas noticias del Señor, el evangelio. Yo soy cristiano evangélico. Una denominación, aunque sea legal, aunque tú te pongas la denominación San Quintín, o la denominación romana o china o rusa, usted tiene que apegarse a la palabra de Dios, lo cual tú no haces. Tú quieres salir de la palabra de Dios para defender institución política. No has podido demostrar tu iglesia en las escrituras. Y cada texto bíblico que me da, yo tengo que corregírtelo. Entonces, olvídate de qué denominación o que si había un protestante. ¿Sabes qué? Los apóstoles protestaron contra el Sanedrín, que decían lo mismo que cree tu iglesia política religiosa, que el Sanedrín, por ser la más vieja, ellos eran los que tenían la verdad y tenían la tradición de los hombres. Jesucristo le protestó, los apóstoles le protestaron, los primeros padres le protestaron y por eso los mataron, porque eran protestantes, protestaban contra la mentira, protestaban contra la falsa doctrina, protestaban contra dogmas que no venían de las escrituras. Mis hermanos protestaron y yo sigo protestando contra las mentiras, en contra de la palabra de Dios. Ahí están tus protestantes. Faltaron 29 segundos, hermano Carlos. ¿Deja su tiempo ahí? Sí, ya no le voy a protestar más como mis hermanos los apóstoles. Yo creo que está bien. Muy bien, muy bien. Vamos, entonces, Guillermo Estrada tiene 3 minutos para la refutación de la respuesta. Adelante. Muy bien. Bueno, voy a refutarle esto. Vuelvo a repetir. Carlos Veloz, al no tener los suficientes argumentos de peso, lo que aplica, repito, es ese antiguo aforismo donde dice que la mayor defensa es el ataque. ¿Y por qué? Porque Carlos Veloz aquí vociferó muchas calumnias, cosas que son espurias que la iglesia no cree. Y yo lo reto a que me lo pueda demostrar, no con su boca, sino con documentos. Dice, no encuentro un solo católico de rito romano o latino en la Biblia. Todo cristiano católico de rito romano está plasmado en la autoridad, la potestad de la Santa Iglesia Católica única fundada por nuestro Señor Jesucristo. En mi primer pregunta no pudiste refutar con Biblia lo que te dije. Un punto ni siquiera lo tocaste. Ahora, que yo no me creo salvo. Bueno, peléate con el apóstol Pablo entonces. Filipenses te lo leí. Nuestro Señor mismo te lo dice en los evangelios. El que persevere hasta el final, ese se salvará. ¿Y qué pasó del capítulo 25 de Mateo en el examen final del 31 al 46? Sí, puro condición, porque tuve hambre y me diste, en fin. O sea, son cosas que necesitas las obras de misericordia para salvar. No es nada de que ya soy salvo, siempre salvo. Eso es un espurio. Esa es una interpretación anatema de la sola escritura. Dices que no encuentro Pachamama. Es que no lo vas a encontrar. A ver, muéstrame. Yo te reto a que me des el numeral del catecismo de la Iglesia Católica donde mande a adorar a Pachamamas. Muéstramelo. Una cosa que te voy a instruir en algo y espero me entiendas, porque no me voy a tardar en explicártelo. La doctrina católica no se refuta con opiniones ni de un presbítero, ni de un católico, ni de un licenciadito, ni de Guillermo Estrada, ni siquiera con las opiniones en conferencias del Santo Padre. Se refuta con el magisterio, con eso, para que sepas. Ahora bien, tú en lugar de atacar al Santo Papa Francisco, de que, ay, que dijo que todos somos hijos de Dios, le deberías de agradecer que a pesar de que tú eres un desobediente, te trata como tal a pesar de que no lo eres. Así de sencillo. Dices que tú mismo ya eres salvo, siempre salvo. Bueno, la Biblia te refuta completamente. Dices que ustedes se apegan a la palabra de Dios. Mentira. Lo que ustedes no hacen es precisamente apegarse a la palabra de Dios. Sus doctrinas
La sola escritura y la sola fide no son bíblicas. No son bíblicas. Tan anatema es la sola fide que Santiago la condena. Muy, muy, muy sencillamente, Santiago 2:24. No sola la fe basta. Así de sencillo. Me están aquí, así que listo. Muy bien, justo en tiempo, Guillermo está terminando su refutación a su segunda pregunta. Hermano Carlos, ¿está listo para realizar su segunda pregunta? Sí, claro. Un momento, por favor. ¿Puede iniciar, hermano Carlos, ya? Ok, Guillermo. Juan el Bautista y Apolos, ¿eran de la verdadera iglesia de Jesucristo? Sí, no, ¿y por qué? Quedaron 47 segundos. Guillermo Estrada, ¿entendió la pregunta? Sí, claro que sí. Ok, entonces tiene 3 minutos para responderla ya. Muy bien. Bueno, Juan el Bautista es un profeta que a la par que Cristo vivió y nació bajo la ley. Así que si miras eso, Cristo fundó su iglesia posterior a Juan el Bautista a tal grado de que el bautismo de Juan no lo salvaba. Si has leído las escrituras de los Hechos de los Apóstoles, donde tenían el bautismo de Juan y no salvaba. Entonces, no es que Juan no sea salvo. Juan Bautista es salvo porque es salvado y redimido por Cristo. Pero tienes que entender que que Juan el Bautista, el profeta, Juan el Bautista vivió en la ley del Antiguo Testamento. Posterior, después, no le alcanzó porque fue decapitado. Apolos fue uno de los primeros apologistas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, esa es mi respuesta. Debes de entender una cosa y ponerte en contexto, que si Juan vivió al igual que Cristo bajo la ley, porque Cristo posterior después fundó su iglesia, Juan el Bautista no le tocó en ese sentido pertenecer a la iglesia porque fue decapitado cuando todavía estaba bajo la ley, lo cual no quiere decir que sea condenado. Acuérdate lo que dice el apóstol Pedro, que incluso el apóstol Pedro fue a predicarle a los espíritus que estaban en el sepulcro, abajo, descendió a los infiernos, y cuando dice infierno no se refiere a la ajena, sino a aquellos espíritus que murieron antes de que Cristo llegara, fue a predicarles el evangelio. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Ahora bien, en ese sentido, si tú metes a Juan el Bautista, perfecto, pertenece a la iglesia de Cristo, pero no en ese sentido cuando estaba vivo, porque no le alcanzó. Fue decapitado antes de que Cristo fundara su iglesia. Entonces, esa pregunta, esa es mi respuesta. En cuanto a lo del siervo Apolos, fue el de los primeros apologistas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. De ahí también se deriva la palabra apología. Así que, bueno, esa es mi respuesta. Adelante. Muy bien, quedaron 47 segundos. Guillermo Estrada, pregunto si va a entregar el tiempo ahí o si quiere explayarse más. Listo, muy bien. Hermano Carlos Veloz, tiene 3 minutos para responder o refutar la exposición de Guillermo Estrada. Adelante. Bien, gracias. Querido Guillermo, mira, yo soy un poquito efusivo, tú también, me gusta mucho el debate. ¿Por qué yo te hago la pregunta, querido Guillermo? Porque tú tienes un desfase muy profundo de las escrituras y de los contextos históricos. Juan fue enviado por el Señor, era parte de la congregación. El ángel le dijo a su padre que él iba a enderezar los caminos porque eso estaba en la profecía. Él era parte de la congregación de los santos. Juan el Bautista es parte de la iglesia. ¿Por qué yo te pongo a Juan y te pongo a Apolos como ejemplo? Porque a Juan no les impusieron las manos los máximos pontífices. Pedro no le impuso las manos para que fuera parte de la iglesia. Por eso la Biblia dice fundamento de apóstoles y profetas. Tú estás fuera del fundamento de apóstoles y profetas. Al siervo Apolos o Apolos predicando el evangelio, no se le impuso manos. Pedro no lo constituyó apóstol
no lo constituyó tampoco para que fuera a predicar. Él fue guiado por el Espíritu Santo y dice la Biblia que él era poderoso en la palabra. Por lo tanto, tú tienes una muy vaga concepción de lo que es la congregación de los santos. Pero también Jesucristo te corrige a ti, corrige a los católicos, apostólicos y romanos de rito latino que no están en la Biblia, no lo puedes demostrar, y al mismo tiempo quieres atacar un nombre denominacional legal cuando no has podido probar con ninguna doctrina tu iglesia, diciendo que tú no eres salvo, no eres justificado, no eres nada, tienes que hacer un montón de obras, y te voy a seguir diciendo, porque yo lo que quiero es que tú digas, yo soy salvo por Jesucristo, vayas esta noche a tu casa y le pidas perdón al Señor para que verdaderamente Él te salve, y el Espíritu Santo, que dice la Escritura, pone en nosotros el entendimiento de que somos hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios, pasamos de muerte a vida, pero tú no lees la Biblia. Mira lo que dice Lucas capítulo 9. Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. No es católico, apostólico y romano. Así interpretan ustedes. Y se lo prohibimos porque no nos sigue. Pero ¿qué le dice el Señor, el maestro, el que guía la verdadera iglesia de Cristo, el que envió al Espíritu Santo con el Padre para recordarnos todo lo que Jesucristo nos enseñó como iglesia de Cristo? Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Tú tienes unos enemigos ficticios, Guillermo. Tú tienes una concepción política religiosa. Lo tuyo es como una guerra mental, como la Iglesia Católica Apostólica y Romana hizo desde que muchos de ellos se prostituyeron. Bueno, perdona que use esa palabra. Bueno, no voy a usar esa palabra. Se fueron, usaron herejías, se convirtieron en anatemas, porque eso sí lo dice la Biblia. Cuando tiempo, hermano Carlos, tiempo, abandonaron tiempo. El cristianismo. Tiempo. Muy bien. Hemos terminado dos rondas de preguntas y le vamos a dar a Guillermo Estrada la oportunidad para que haga su tercera y última pregunta en esta noche. Guillermo Estrada, ¿está listo? Sí, claro que sí. Adelante. Muy bien. Bueno, la pregunta va a ser muy sencilla, Carlos. Ya van varias veces en este debate que haces la acusación que la iglesia fue fundada en el siglo IV y que el emperador Constantino y que se deformó la doctrina. Por favor, demuéstrame con fuentes certificadas que la iglesia católica fue fundada por Constantino en el siglo IV o que hay documentos oficiales donde diga que la doctrina se deformó. O si puedes comprobarme con la Biblia que a la iglesia católica la fundó Constantino. Por favor, quiero documentos serios, porque no te iba a hacer esa pregunta, pero ya van varias veces que haces esa acusación. Entonces, adelante. Muy bien, quedaron 15 segundos de la pregunta. Y pues esperamos, antes de continuar, queremos pedirle a la audiencia que por favor se mantenga comentando, que comparta, que empiece a sacar sus propias conclusiones sobre este debate o esta exposición de cuál es la verdadera iglesia. Así que esperamos que usted esté siendo edificado por estos dos exponentes de este tema. Así que, hermano Carlos, ¿está listo para responder? Claro que sí. Adelante, hermano Carlos. Te la voy a responder rápido, sin abundar mucho. Teodosio Primero, mejor conocido como Teodosio el Grande, establece desde la visión imperial que el cristianismo y todos los seguidores que estaban en su curia asumieran al cristianismo como la única religión oficial del imperio. Y ahí vino la debacle. Ahora bien, yo no te mencioné a Constantino, yo te dije paganismo. Yo no te mencioné a Constantino. Tú tienes a Constantino en la mente, yo no. Yo tengo otras cosas históricas. Y cuando yo te digo a ti que se desvirtuaron de todo lo que yo te he enseñado con las escrituras, fundamentos de apóstoles y profetas, tú no me vas a poder demostrar
lo que hicieron en el Imperio Romano cuando se fusionó como religión oficial y única la política, el Estado con la religión. No me vas a poder demostrar, no lo has hecho en todo. Lo único que tú has demostrado es que el Papa lo están acusando de masón. Que tú no eres salvo, no eres justificado, no eres santificado hasta que tú termines de hacer un montón de obras que no sé cuándo que tú lo vas a terminar de hacer para tú decir que eres parte de la iglesia. Es lo único que tú me has probado. Pero no me has probado a los apóstoles arrodillándosele a las estatuas. No me has probado a los apóstoles venerando a María. No me has probado a los apóstoles haciendo culto a pilares sagrados. No me has probado a los apóstoles llamando máximo pontífice a Pedro. No me has probado a los apóstoles ni a los cristianos tampoco diciendo que no son salvos, que no fueron lavados por la sangre de Cristo, que no fueron justificados. Y yo te he probado con un montón de textos bíblicos lo que cree la verdadera iglesia de Cristo. Entonces tú vienes a decirme, muéstrame con documentos. Yo no te voy a subir documentos. Este debate es muy cortico. Yo tengo otro compromiso. Pero más adelante, si tú quieres, mi querido amigo Guillermo, tú y yo somos efusivos. No es nada personal, ni tú tampoco conmigo. Más adelante podemos debatir la historia del cristianismo en pareja, si tú quieres. Y te mostraré cómo Roma asumió una gran parte y oficializó la política con el Estado y la religión. Así de simple. Entiendo que el hermano Carlos ha terminado de responder. Quedaron 43 segundos. Hermano Carlos, ¿quiere terminar, que deja su tiempo en 43 segundos? Sí, porque es cortica. Ya yo le dije que Teodosio primero que vaya y le reclama la historia. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a darle el tiempo a Guillermo Estrada. 3 minutos para refutar la respuesta de nuestro hermano Carlos. Y al momento de iniciar su tiempo, dará inicio también. Muy bien. Bueno, vamos a poner los puntos claros. Yo hice la pregunta porque indirectamente Carlos estaba acusando de que la iglesia ha sido fundada en el siglo IV, cosa que él mismo se echó la soga al cuello y él mismo dijo, no tengo documentos ahorita. De hecho, no los tienes ni ahorita, ni después, ni nunca. Si lo quieres demostrar en un debate, te espero en mi canal. Solo una cosa y te la voy a volver a repetir. Y ya te lo dije, yo no debato en parejas, yo debato uno a uno. Así que cuando quieras lo planeamos a ver y adelante. Nada más. Ahora bien, hablas de Teodosio, puedes hablar de Teodosio, puedes hablar del Papa Silvestre, que era el Papa en turno de ese, y tú mismo te echaste la soga al cuello cuando dices que en ese tiempo del Edicto de Milán, y yo sí tengo los escritos originales, el Edicto de Milán en la literatura, por si querías te lo leía para que miraras que ahí no había ninguna fundación de iglesia y tampoco ninguna paganización de la iglesia, pero no fue necesario porque tú mismo dijiste con tus propias palabras que el cristianismo fue decretado como la única religión del mundo. Perfecto. ¿Cuál es el cristianismo? La religión católica. Eso tú mismo lo aceptaste y ahí está grabado. Mi pregunta fue, ¿dónde, en qué documento fue paganizado o fue fundada la iglesia? Y tú mismo, con tus propias palabras, dijiste no, sino que el cristianismo fue legalizado en todo el imperio. Exactamente. Ahora bien, que más bien nunca se fusionó, que te quede claro, nunca se fusionó el imperio con el Estado. Más bien, el imperio se sometió al cristianismo y todos los emperadores eran cristianos atados al evangelio. Aunque algunos tuvieran vida disoluta o como tú quieras, pero los emperadores estaban sujetos a Cristo. La doctrina no se cambió, tan no se cambió que no puedes refutar que sigue habiendo confesión, sigue habiendo el bautismo trinitario, sigue habiendo la Eucaristía como real y no como un símbolo, como dicen ustedes. Así que, Carlos, la doctrina es la misma. La misma Biblia menciona que Cristo es el sol que nace de lo alto. Así que no hay ninguna paganización. Y efectivamente, Carlos, dijiste bien, no tienes ningún documento, pero ni ahorita ni después. En cambio, yo sí te puedo demostrar con apuesta de palabra de hombre que si tú me das una fuente secular, incluso anticatólica, que diga que la iglesia evangélica viene desde los apóstoles, yo dejo de ser católico. Pero si te demuestro lo contrario con fuentes, tendrías que aceptar tu error. Y sigues que otra vez el ataque, que los apóstoles no se arrodillan ante estatuas, eso es ataque.
que los apóstoles no veneraban a María. Bueno, ¿para qué si el ángel la exaltó como la toda de gracia? Así que, bueno, termino. Se acabó el tiempo en esta hora. Gracias a Guillermo Estrada por su respuesta. Vamos a pasar al tiempo de refutación. ¿No es, es cierto, hermano Carlos? ¿Está listo? No, perdón, perdón. La siguiente pregunta para Guillermo Estrada en esta hora. Así que Guillermo Estrada tiene un minuto para responder. Ya le hizo su tercera pregunta. Me queda la última. Es cierto, la suya es la suya, hermano Carlos, perdón. Es cierto. Adelante, hermano Carlos, perdone. Adelante, por favor. Todo bien. Está muy bueno el debate, muy bueno. Ah, querido Guillermo, te voy a hacer una pregunta, quiero que seas honesto. Según Gálatas capítulo 2, versículo 16 en adelante, lo que dice Gálatas en tu Biblia de Jerusalén, ¿tú estás verdaderamente de acuerdo con ese texto? Quiero que vayas y busques tu Biblia católica de Jerusalén en Gálatas capítulo 2, versículo 16 en adelante, que me lo leas y me digas si tú estás de acuerdo con eso o no estás de acuerdo. Guillermo Estrada, ¿se entendió la pregunta? Sí, claro que sí se entendió, perfecto. Ok, tiene 3 minutos para responder, puede iniciar ya. Muy bien, Gálatas 2:16, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Te lo voy a ir explicando. Las obras de la ley era el fariseísmo, que lavarse las manos antes de comer, después de comer, y que todas esas, todo eso eran las obras de la ley, Carlos, todas, ve y estúdialo, por eso no se justifica, ahora bien, sino por la fe en Cristo Jesús, por supuesto, pero te voy a volver a explicar qué cosa es la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús es que tú debes de aceptar que las especies de pan y vino son el cuerpo y la sangre del Señor. La fe en Jesucristo significa que hay ministros que pueden perdonar pecados por la potestad de Cristo. La fe en Jesucristo significa que hay un que, a pesar que todos son ancianos, presbíteros y apacentar su grey en su pueblo, en su donde estén, hay un pastor que tiene supremacía y que es Pedro, dada por el mismo Cristo. Todo eso significa la fe en Jesucristo. Así que no me vengas a cortar con cuchillos de cartón. Sigo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo. Todo eso que te estoy leyendo es creer en Cristo. Si tú no crees que las especies de pan y vino no se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la misma iglesia primitiva creía y acusaban a la iglesia primitiva cristiana de antropofagia porque decían comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. Es que a ti no te han contado o te quieres cerrar. El problema no es que lo desconozcas, el problema es que lo niegues por necedad y no por las obras de la ley. Ya te dije cuáles son las obras de la ley. Todo lo que tú encuentres, los 613 preceptos, son obras de la ley que no te salvan. Lo que te salvan son las obras de misericordia. Ya sé que todo es por gracia. Cristo todo te lo da por gracia, pero eso no significa que tú no tengas que hacer nada. Aleluya, gloria, amén, ya soy salvo. El mismo Pablo, te lo pongo en Romanos 2, capítulo 1 en adelante, dice que serán juzgados según sus obras. ¿Cómo tú vas a poner a pelear a Pablo en Gálatas y a Pablo en Romanos? ¿O cómo vas a poner a pelear al apóstol Juan en el libro del Apocalipsis? Hay muchos más versículos, pero por ejemplo, Apocalipsis, los que te leen 20, 12, 13, donde dice que todos los muertos grandes y pequeños serán justificados según sus obras. O sea, ¿ves? No, todo no. ¿Por qué? Porque tienes un chip en la cabeza que no te deja ver la palabra de Dios. Santiago 2, 24, ya ves cómo el hombre es justificado por las obras. Y no solamente por la fe, te equivocaste conmigo, Carlos. No puedes refutar versículos bíblicos con versículos bíblicos, debes de expander todo. Ahí tiempo, está. Tiempo. Muy bien. Hermano Carlos, ¿está listo para su refutación de la respuesta de Guillermo Estrada? Sí, claro. Adelante, hermano Carlos. Ay, querido Guillermo, de verdad me caes bien. Primera vez que comparto y me caes bien.
y te amo profundamente en el amor de Cristo. Por eso quiero que salgas del error. Mi pregunta fue, tú respóndeme honestamente con tu Biblia. Yo tengo tu Biblia al frente mío. Biblia de Jerusalén, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Y tienes tanto pesar en contra de las Escrituras, hasta con tu propia Biblia, que fuiste capaz de mutilar la parte que dice, si no solo por la fe. Mutilaste la parte que dice, si no solo por la fe. Te lo voy a leer, Biblia de Jerusalén, y te lo dije en mi exposición. Me dijiste amén, y ahora eres capaz de mutilar la Biblia, cosa que la iglesia que no es de Cristo lo hizo durante mucho tiempo. Conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe, solo por la fe, solo por la fe, solo por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe. Y a ti te pesa tanto el término que tú eres capaz de tirar tu propia Biblia a un lado solo para tratar de refutar con lo que nos dice la Biblia. Luego tú insistes en decir que la Eucaristía, no estamos debatiendo la Eucaristía. Luego podemos debatir la Eucaristía, un 2 para 2, un 1 para 1, como tú quieras, porque fue que el que me invitó a debatir contigo, porque tú lo pediste, dijo que podían debatir en pareja o tú solo, no importa, yo me siento bien debatiendo, pero tú tienes que ser honesto frente a tu propia iglesia, aunque no sea la de Cristo. No mutiles tu propia Biblia, porque eso no es honestidad. De hecho, a ti te pueden mandar al purgatorio, cosa que tampoco creemos los cristianos evangélicos, porque la sangre de Cristo es suficiente. Un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, para darnos libertad. Pero ustedes, tú sigues diciendo que no eres salvo. A mí me daría vergüenza yo decir en un debate tantas veces, es que yo no soy salvo, yo no soy salvo, yo no soy salvo. Yo todavía no soy salvo, yo no soy salvo. Pero ¿qué haces debatiendo si no eres salvo, no eres de Cristo? Porque dice la Biblia que Dios agregaba a la iglesia los que eran salvos, los que iban siendo salvos. Y tú dices, si a mí no me agregó Dios a la iglesia, porque yo todavía no soy salvo, no soy salvo, no soy salvo. Eso es lo único que tú has dicho en todo este debate. Lo has dicho como 29 veces. El que vaya a hacer un análisis te va a contar todas las veces que tú dices que yo no soy salvo, tengo que hacer sacramento, yo todavía no soy salvo. Bueno, pues no eres de Cristo. Así de simple, no eres salvo, no eres de Cristo. No pasaste de muerte a vida, no eres hijo de Dios. Tú eres hijo de los que dice el Papa, que todos son hijos de Dios. Budistas, panteístas, hinduistas, eso lo dice tu Papa. Que tu misma iglesia lo está acusando, no yo. Yo te tengo que traer ese argumento porque tú atacaste la iglesia evangélica. Tú fuiste que comenzaste con ese garrotazo. Y yo respondo con algunos garrotazos. Te lo doy en amor. Si tú me garroteas, yo te doy un poquito de garrote. Con lo que dice tu propia iglesia que está garroteando a tu Papa. Tu iglesia garrotea a tu Papa. No yo, tu iglesia, que no es de Cristo. Por eso garrotean tanto. Lo dejo hasta ahí, querido hermano y querido amigo. Muy bien, hermanos. Tiempo. Se ha concluido entonces en esta hora los minutos y el tiempo de preguntas y respuestas. Y ahora daremos el tiempo a Guillermo Estrada para que en 3 minutos él pueda dar la conclusión de lo que ha aprendido durante este debate. Así que Guillermo Estrada, el tiempo es con usted a partir de ahora. Muy bien, gracias. Bueno, estas son las conclusiones. Y voy a terminar diciendo con lo último que dijo Carlos. El que cumple todo lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica, que es la de Cristo, no solo es salvo, ya es perfecto y santo desde ahora. Ahora bien, nadie puede jactarse de que ya soy salvo y ya no tengo que hacer nada más porque ya soy salvo. Eso es antibíblico. El mismo Pablo, y yo se lo restregué a Carlos, en Filipenses 3, del 11 al 13, dice claramente el apóstol que él no lo ha alcanzado todavía. Dice el apóstol Pablo, tratando de llegar a la resurrección. ¿No te gusta la palabra? Mira, dices que no porque te hiere, te corta. Ahora, yo estoy debatiendo esto porque tú lo sacas a colación. Esto no es ni siquiera del tema. Yo estos versículos porque me los sé de memoria. Tal vez quisiste agarrarme al bote, pero lamentablemente me sé algunos versículos. Y fíjate lo que dice Pablo. No que lo tenga ya conseguido o que ya sea perfecto. O sea, ¿cómo quitas, cómo cambias eso? Sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo. ¿Sabes cuál es la carrera? La vida. Y el mismo, te lo vuelvo a repetir, nuestro mismo Señor Jesucristo te lo dice. Te lo dice. El que persevera hasta el final, ese se salvará.
Hoy, y te lo voy a repetir nada más que nada de la justificación, porque el debate no era de la justificación. Tú nunca pudiste demostrar tu iglesia ni nada porque te da vergüenza, Carlos, porque son hijos de la masonería. Atacas al Papa sin comprobar que sea masón, porque si tienes un documento oficial donde diga que sea masón, está bien, pero si no, estás atacando y calumniando, y la calumnia es del diablo. Y otra cosa, dices tu institución es política y a la vez tú te das un trancazo en la cara diciendo que tu iglesia es legal, que está inscrita legalmente. ¿Te das cuenta como tú mismo te das de golpes en la cara y no te das cuenta? ¿Quieres decir al apóstol Pablo que ya se siente perfecto y salvo cuando el mismo apóstol dice que va en la carrera luchando? Y dice también el apóstol Pablo que va, lucha por llegar a la meta, pero que todavía no es perfecto. Por supuesto que tu iglesia no es la de Cristo. Dices calumnias, dices que lo dijiste con tus palabras y ahí está el video, que nosotros le hacemos sacrificios a María. ¿Me podrías demostrar dónde la iglesia le hace un solo sacrificio a María? Fíjate, hay una secta del siglo IV, los colegilianos, que la iglesia condenó precisamente por hacerle sacrificios a María. Ya ves que desconoces todo. ¿Tu papa es casado? Pregúntale a Cristo si era casado. Mateo 19, 11 y 12. La mentira es del diablo. Tiempo, 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 tiempo. Muy bien, por favor manténganse en el tema, ya que es el tema de la Iglesia de Cristo y no ataques personales. Así que les rogamos que ya finalizando este buen debate no se pierda esa buena coinonía que se ha tenido hasta este momento. Hermano Carlos, tiene 3 minutos para sus conclusiones en este momento. Adelante. Sí, bueno, escuché una refutación, pero no importa, se le quiere en el amor de Cristo a Guillermo. Bueno, en este debate yo demostré en mi tesis que la verdadera iglesia de Cristo es aquella que está sustentada en la gracia de Dios, no sustentada en las obras de los hombres. No hay una sola parte en nuestra economía que nosotros podamos utilizar para nosotros poder, de alguna manera, establecer una especie de compra para la salvación, porque la Biblia dice claramente y lo demostramos que por gracia hemos sido salvados. La gracia es un regalo inmerecido. Y la palabra de Dios dice que si es por obra, ya no sería por gracia, pues la obra no es gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra, pues la gracia, repito, es un regalo de Dios. También demostramos que es solamente por la fe, y lo demostramos con varios textos bíblicos, por medio de la fe. Y esto tampoco es de nosotros, esto es un don de Dios, es una guianza del Espíritu Santo para que nosotros podamos reconocer el Evangelio. Y nosotros, habiendo pasado de muerte a vida, hay personas que dicen que todavía siguen muertos y que tienen que hacer obras para ver si pasan a la vida. La verdadera iglesia de Jesucristo dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida por gracia, por medio de la fe. Todo aquel que ha sido llamado hijo de Dios solamente por el camino que es nuestro Señor Jesucristo, la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, es el que corresponde y pertenece a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que predica el Evangelio. Ya demostramos también que la gloria de Dios solo le pertenece a Él, pues Él es el dueño de toda la gloria. Y lo demostramos con textos en el Antiguo Testamento de los Salmos y con textos en el Nuevo Testamento, donde se le da la gloria a Dios. De hecho, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el cómo debemos orar en el Padre nuestro comienza diciendo: santificado y glorificado sea tu nombre. No dice: santificado y glorificado sea María, santificado y glorificado sean los ídolos, santificado y glorificado sean las estatuas, santificado y glorificado sean los pilares. Solo la gloria a Dios, y ya lo demostramos en mi tesis. La autoridad de las escrituras no la pudieron refutar. De hecho, quisieron tergiversar las escrituras utilizando a Santiago, cuando Santiago en ninguna parte dice: muéstrame tu salvación por obra y yo te mostraré mi salvación por mis obras. Pues Santiago no dice eso. Santiago dice: muéstrame tu fe por tus obras. Pero también el apóstol Pablo dice que el querer como el hacer por la buena voluntad viene de Dios, de su buena voluntad. Las obras que de antemano preparó para los hijos de Dios. Ya lo demostramos con la palabra de Dios. Solamente Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario. Ningún santo, ningún profeta, ningún apóstol, ninguna virgen. Nadie, solo Jesucristo, solo Cristo
murió en la cruz del Calvario. Solo Cristo nos da la salvación por gracia, por medio de la fe. Y por eso la iglesia evangélica, la verdadera iglesia de Cristo, solo le da toda la potestad, el dominio, el poder, la victoria. Recordando que un máximo pontífice dijo que el mayor fracaso de Dios fue Jesucristo en la cruz del Calvario, lo cual eso es anatema. Pero tiempo, la verdadera hermano, iglesia tiempo, nunca dirá lo contrario. Tiempo, se acabó el tiempo. Gracias a ambos expositores en esta noche por cada una de las tesis, por cada una de las preguntas y las respuestas dadas. Esperamos que la audiencia haya apuntado, haya tomado en consideración lo que se ha dicho, porque lo que se ha dicho y ha quedado grabado en este lugar. ¿Cómo se llama? Vamos a dejar un tiempo a Guillermo Estrada para que en esta hora tiene un minuto Guillermo Estrada para poder despedirse de la audiencia y de este debate. El tiempo es con usted. Muy bien, bueno, pues todo ha quedado concluido. Ya no tengo nada más que decir, ahí está. Carlos tuvo su tiempo, yo tuve mi tiempo, así que gracias, Hans. Esto es un debate, esto no es un apretón de manos, ni mucho menos. Carlos lo sabe, no somos hermanos, por supuesto que no somos hermanos, porque tiene una fe diferente a la mía. Entonces, lo cual no quiere decir que sea mi enemigo, pero tampoco somos amigos, porque ni relación ninguna ni amistad tenemos. Pero es una persona que merece respeto, al igual que tú. Y a eso venimos, a un debate, que se acostumbre la gente lo que es un debate y un diálogo. Así que bueno, muchas gracias. Saludos a todos mis hermanos cristianos católicos, pueblo de la Santa Iglesia Católica. Espero hayan ido a misa. Acuérdense hoy, capítulo 22 de Mateo, del 1 al 14. El que no lleve su traje bien va a ser echado fuera a las tinieblas. Así que gracias a todos. Saludos al hermano Giovanni Hernández, que transmitió el debate totalmente en vivo. Va a estar compartiendo sus grupos, yo también posteriormente lo subiré a mi canal. Gracias, es todo. Tiempo. Muy bien, hermano Carlos, por favor, su tiempo de despedirse ahora. Bueno, primero darle las gracias a mi Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por los siglos de los siglos, mi Señor y Salvador, a Él le doy las gracias. También agradezco al moderador, a Hans, querido hermano Hans. Lo llamé tarde, apresurado, pero él estuvo en disposición, no tenía moderador, pero gracias a Hans por pues hacer una muy buena moderación. Y también a mi amigo Guillermo Estrada, yo lo considero mi amigo, porque los cristianos no odiamos a nadie, estamos llamados a hacer amistad, a orar, a bendecir, incluso a los que son adversarios de nosotros. Y te extiendo mi amistad, Guillermo, yo sé que esto no es personal, nosotros tenemos nuestros estilos. Yo soy efusivo, tú también eres efusivo. Estoy de acuerdo contigo en que tenemos que defender lo que creemos con ahínco, con vehemencia, contendiendo ardientemente por la fe, como dice la Escritura, pero con mansedumbre y reverencia. Yo sé que tú no me has faltado el respeto. Espero que yo no te lo haya faltado a ti tampoco. Y estoy en disposición, querido amigo, para compartir las veces que quieras. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Gracias a los dos expositores en esta noche, gracias a la audiencia por haber estado con nosotros en este debate de la verdadera iglesia. Ahora falta que usted, a través de las escrituras, a través de lo que se presentó en esta hora, usted pueda sacar e ir a la palabra de Dios, examinarlo todo, desechar lo malo y retener lo bueno, dice la palabra. Esto es la responsabilidad de todo cristiano en este momento. No es solamente para escuchar un debate solo por escucharlo, sino que usted, a través de las escrituras, usted pueda revisar y buscar en la palabra del Señor la verdad de Cristo Jesús, y a través de ella podamos acercarnos a conocer mejor y más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien rendimos toda honor y toda gloria en este momento. Hermanos amados, hasta aquí el debate en esta hora. Hermano Carlos, usted termina la transmisión. Amén. Bueno, gracias a los hermanos y a los amigos que se conectaron. Este video puede ser retransmitido en los canales que Guillermo Estrada considere que puede ser retransmitido. También a los hermanos evangélicos pueden retransmitir el video. Tenemos la autorización de parte de el dueño del canal. No lo hicimos en mi canal porque tenemos unos problemitas. Agradezco la confianza del amigo Guillermo Estrada y nos vamos a ver en una próxima entrega.
cuando estaremos también defendiendo la fe como siempre. Hasta pronto. Dios les bendiga a todos.